Virgen mía. Consagración a Nuestra Señora del Buen Suceso. 33 días de preparación basada en el método de San Luis María Griñón de Montfort. Día 12. Reflexión. La Virgen manda ejecutar la realización de su imagen. Dice Nuestra Madre: Por esto es voluntad de mi Hijo Santísimo que tú misma mandes ejecutar una estatua mía, tal como me ves, y la coloques sobre la cátedra de la priora para que yo, desde ahí, gobierne mi monasterio, colocando en mi mano derecha el báculo y las llaves de la clausura, en señal de propiedad y autoridad. A mi divino niño lo harás colocar en mi mano izquierda. Primero, para que los mortales entiendan que soy poderosa para aplacar la justicia divina y alcanzar piedad y perdón a toda alma pecadora que a mí acuda con corazón contrito, porque soy madre de misericordia, y en mí no encontrarán sino bondad y amor. Y segundo, para que todos los siglos mis hijos comprendan que yo les muestro y les doy como modelo de perfección a mi Hijo Santísimo, su Dios. Vengan ellos a mí para que yo les conduzca a Él. Cuando las tribulaciones del espíritu y los ardores del cuerpo los opriman y parecieran naufragar en ese mar sin fondo, una mirada a mi sagrada imagen será la estrella del náufrago. Siempre me tendrán pronta a escuchar sus gemidos y calmar sus llantos. Petición. Madre del Buen Suceso, Madre de misericordia, de bondad y amor, al contemplar tu dulce rostro, nos sentimos acogidos y consolados por el cielo. Ayúdanos a alcanzar piedad y perdón de Dios. Condúcenos a tu divino Hijo. Contigo todo podemos, Madre, que con humildad y arrepentidos de nuestras faltas, supliquemos tu intercesión poderosa para aplacar la justicia divina. Jaculatoria. Madre María del Buen Suceso, aplaca la justicia divina sobre nuestra patria y el mundo entero. Virgen mía, te voy a conocer este día en la aurora de hoy. Yo te entrego todo mi corazón, me consagro a ti, Señora, con amor. De la fervorosa enmienda de nuestra vida. Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 25. Mas si viera alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla, y si alguna vez la hiciste, procura enmendarte luego. Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti. ¡Oh, cuán alegre y dulce cosa es ver los devotos y fervorosos hermanos con santas costumbres y observantes de disciplina! ¡Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y que no hacen aquello a que son llamados por su vocación! ¡Oh, cuán dañoso es ser negligentes en el propósito de su llamamiento y ocuparse en lo que no les mandaba! Acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando la vida de Jesucristo, porque aún no estudiaste a conformarte más con Él, aunque a muchos años
que estás en el camino de Dios. El religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, halla ahí todo lo útil y necesario cumplidamente para sí, y no hay necesidad que busque cosa mejor fuera de Jesús. Oh, si vinieses a nuestro corazón Jesús crucificado, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados. El hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto. Mayor trabajo es resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te alegrarás siempre a la noche si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti, y sea de los otros lo que fuera, no descuides de ti. Tanto aprovecharás cuanto más fuerza te hicieres. Amén. Veni Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete sagrados dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que, viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado
la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Señor.